Hablamos con el señor Juan Torrejón, que no hay que ir a Italia para comerse buenas pizzas ni disfrutar de buena gastronomía, aunque el nombre sí es un poco italiano, el Trastevere. Vamos a hablar de esta empresa, que es una empresa, podríamos llamar, familiar y que tiene mucha experiencia en lo que es el mundo de la restauración. Y bueno, ya tiene éxito sus pizzas hasta en Málaga y en todos los lugares, ¿no, Juan? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juan, qué bien, fíjate que aquí en San Pedro de Alcántara no tenemos que ir a Italia, los sanpereños. No, aquí tenemos las pizzas igual que en Italia o mejor. Además, las hacemos con una pasta muy fina, no es nada gorda y entonces la gente le gusta mucho ese tipo de pizza. Mejor que las que son más gruesas. Vosotros sois profesionales, tenéis este local vuestro y que habéis trabajado en la hostelería durante muchísimos años. Bueno, yo trabajé hace años, pero he estado durante toda mi vida haciendo otra cosa, haciendo papelería y librería. He estado 26 años en ese mundo y ahora, por la situación de la crisis, la economía y tal, pues tuve que cerrar aquello y venirme aquí y ahora retomar otra vez la hostelería. Es un lugar muy bonito, amplio, que tiene esa sensación de sentirte como en casa, de estar aquí. Tú entras y dices, bueno, que a gusto me siento, ¿no? Y hemos estado en la barra tomando algo y se está súper a gusto, ¿no? Porque es como muy familiar también. Sí, claro, es un ambiente familiar y, bueno, todos los que trabajamos aquí somos todos familia. Y, bueno, tenemos un salón muy bonito y una terraza magnífica para el verano. Y, bueno, y ahora, porque con el clima que tenemos, pues se puede todavía almorzar y cenar ahí en la terraza esa, sí. Pero tenemos que hablar también, Juan, porque no solamente pizza, no solo de pizza vive el hombre, no. Que hay muchas otras cosas muy ricas, y que se pueden vivir por encargo y llevárnoslas a casa, además, ¿no? Ahora que vienen ya mismo las Navidades y todo eso. Encargamos aquí un cochinillo para chuparse los dedos. Sí, claro, tenemos cochinillo, tenemos todo tipo de carne, pescado, todas las pastas y, bueno, lo que quieras, te preparamos lo que quieras. A mí que la Che de cocina tiene una manita de cocina, sí. Buenísimo, que hace unas tapitas aquí también deliciosas. Sí, que es una gran cocinera, todo le da un punto magnífico y, bueno, la gente está muy contenta y vamos muy bien en ese aspecto. Llegas al mediodía, ya con la gasosilla esta del mediodía, y antes de llegar a casa tenemos que hacer una paradita y decir, venga, a ver, ¿qué tiene Reme hoy? Venga, pon una salilla rusa o unos higaditos y qué manos. Sí, le sale todo muy bien. Bueno, tenemos muchas tapas también. Yo cuando vine aquí no llegaba a 80 kilos y ya estoy en 87. No paro de picotear porque está realmente todo muy bueno. ¿Qué horario tenéis aquí de apertura, Juan? ¿Qué capacidad tiene el salón? ¿Para cuántas personas? Porque tú imagínate que alguien nos ve y dice, ay, pues mira, no sabía dónde celebrar mi cumpleaños, dónde hacer una fiesta. Pues mira qué sitio más ideal. Sí, el salón tiene capacidad para 40 personas, tal como está ahora mismo. Si incluimos mesas de la terraza y eso, se puede aumentar, pero vamos, está para 40. Y el horario tenemos de 12:30 de la mañana a 4 para el almuerzo y luego de 7:30 a 12 para la cena. Todos los días, pero descansamos los martes, para que la gente pueda también recuperarse un poquito de nosotros. Bueno, me imagino que tendrá muchas anécdotas, porque yo veo la decoración y se ve pues como de otros países y tal, ¿no? Cuéntame un poquito la decoración de este local, que es muy simpático. Pues mira, estamos viajando por el mundo. Sí, sí, bueno, a mí lo que pasa es que no te puedo contar nada de eso, porque yo cuando llegué ya estaba montado así. O sea, esto antes lo llevaba un primo mío y puso toda esta decoración. No, no, no te puedo contar nada sobre eso. Ya estaba, cuando yo vine. Pero te gusta, ¿no? Sí, claro. ¿Tú le has puesto algún toque tuyo, este toquecillo mágico tuyo que le has puesto para que tú te sientas a gusto? No, nada. Sí, bueno, eso sí. Hemos cambiado porque esto antes tenía los típicos manteles pequeños y le hemos puesto este tipo de mantelería, de más italiano con el... Pero bueno, poca cosa. Por ejemplo, lo que cambiáis algo en la carta de lo que ha sido ya la temporada de verano, cambias un poquito más las ensaladas y tal por platos ya de cuchara o no, siempre la misma. No, mantenemos más o menos la misma carta, sí. Ahora vamos a hacer una carta nueva, pero de momento sigue lo mismo. Sí, lo que pasa que luego tenemos las sugerencias de lo que se hace del día o de temporada, pero que va fuera de carta, es una sugerencia nada más. Bueno,
Bueno, pues vamos a recordar la dirección y el teléfono, porque podéis encargar vuestro cochinillo o las costillitas, lo que queráis, a este restaurante de categoría, porque tiene exquisitez, vamos, aquí la cocina que nos gusta a nosotros, es mediterránea de toda la vida. Sí, claro, eso es la base de este restaurante, aparte de la cocina italiana, pues todo lo que hay en la zona, carnes como costilla, cochinillo, picantones, pescado. Oye, el plato típico, por ejemplo, sin de cuchara, ¿cuál es? Sí, solemos hacer muchas veces papas con choco, que es un plato de Huelva, pero aquí nos gusta mucho y hay gente que viene y lo pide y les encanta. Mar, es que tenemos el mar aquí al lado también. Claro. O sea que... Aparte de todo lo clásico, de las gambas, el pescado a la sal, también vendemos mucho pescado a la sal, lubina y dorada, en fin, un poco de todo. Bueno, imagino que ya mismo, dentro de poco, ya, bueno, pues empezará también a reservarte para las comidas de empresa, porque ya siempre, cara de Navidad, pues se reserva con un mes antes, por lo menos, sí, más o menos, para las comidas de empresa. Imagino que aquí trabajáis también. Sí, claro, también. Hacemos comidas de empresa, hemos hecho algunas celebraciones de otro tipo, pero bien. Así pues nada, que... Pues enhorabuena. ¿Quieres dar un teléfono de reserva también bueno, para...? Vamos, sí, bueno, el teléfono es 952-927723. Y bueno, deciros que a partir de la semana que viene vamos a volver a poner el servicio a domicilio, que lo habíamos suprimido, y vamos a volver a llevar pizzas y cualquier a domicilio, sí. ¿Una pizza, un cochinillo o lo que se pida? Lo que pida, lo que pasa es que el cochinillo hay que pedirlo con más tiempo, porque lleva muchas horas. Lleva sí, ¿eh? Sí, eso no se hace como una pizza, eso lleva mucho tiempo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por atendernos y que nos ha encantado el sitio. De verdad, tenés una calidad, una limpieza, una profesionalidad que me ha encantado. Así que enhorabuena y que, bueno, sigáis teniendo todo el éxito que estáis teniendo hasta ahora y más todavía. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, la verdad, el éxito de un restaurante es todo, ¿no? Es la profesionalidad a la hora de atender al público. Tiene muchas cosas y una de ellas también, la principal, es también la cocina. Porque, bueno, aquí tiene fama, las manitas de cocina que tiene Reme, que creo que tiene un arte y una gracia, como que, bueno, pues hay gente que tiene gracia para sembrar flores, que todo le crece, pues hay gente que tiene una gracia especial por la receta. Yo que no dé la receta exacta de algún plato, no nos va a salir igual, porque eso me ha pasado a mí, pero ella tiene todo el arte del mundo. Bueno, Reme, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tiene tus manitas? ¿Qué tiene tanta fama? No sé, hija, no sé, la gente me dice que está todo muy bueno. No sé. Unas aceituras que nos has puesto antes, que es sabroso y que bueno, no había probado una cosa igual en la vida. Y tú lo haces tan natural y dices, esto lo hago yo aquí. Normal. Qué maravilla, ¿no? Pues no sé, la gente lo dice. Sobre todo ponerle cariño a las cosas, ¿no, Remy? Cariño, mucho cariño, muchas ganas. ¿Qué son las cosas, por ejemplo, en las tapitas que tú nos decías? Pero si aquí estamos como Granada y eso, que ponemos las tapitas a nuestros clientes. Y, por ejemplo, ¿qué tapitas son las más demandadas? ¿Qué te demandan? Pues la ensaladilla rusa, higaditos de pollo, alitas... coliflor en ensalada, no sé, de lomito a la sal, que está muy bueno. Ahora te voy a poner una tapita para que lo pruebes. Pues ya me voy aquí sin probarlo. Que eso también lo hago yo, el lomito a la sal, boquerones en vinagre, boqueroncitos al pilpi, que también están buenísimos. Todo, de todo un poco. Tú que llevas cocinando, me decías desde que tenías 12 años. O sea, que tú no llegabas todavía a la ANAFO y ya estaba. Nada, me subía en una caja. Mi madre trabajaba y nosotros teníamos que hacer las cosas de la casa. Así que como la comida casera de toda la vida, de tradición, no hay, vamos, que se quite la cocina del auto y que se ponga Reme aquí cocinando a la antigua usanza. ¿Tienes algún truquillo para que te salga todo a su punto? ¿Tú eres de medir las cosas o eres de dar el puñadito? Yo es que ni lo pruebo, yo he hecho todo a mi manera. Yo cocino por el teléfono también, porque mi cuñado es el segundo de cocina del Marbella Club. Y siempre que viene le digo, pero lo llamo, le digo, Pedro, que voy a hacer esto, lo otro, ¿qué hago? Y entonces él me dice, yo hago lo que él me va a decir por teléfono. Oye, pues está muy bien. Ahí me lo voy a aplicar y te voy a llamar yo para que eso. Cocine yo los chocos, ¿eh? Los te digo, Jaime, ¿cómo se hacen los chocos? Los platitos más difíciles, así que no me eso, le llamo y él me lo dice. Hombre, él es un profesional. Yo soy amateur. Como digo, Sansa, ¿no? Que bueno, muchos cocineros dicen, es que estas cosas las hacen mejor las mujeres que los hombres. Y es que es verdad, ¿eh? Hay platos que, como el pucherito, hay platos que son mucho nuestros de. Yo también hago puchero, lo pongo los pucheros el sábado, para la gente que le gusta mucho, pongo lenteja, hago potaje de garbanzo, hago el de choco, que está buenísimo, las papas con choco, arroz también hago algunos domingos, según el tiempo que tenga. Y todo, de todo.
Y si quieres algo, pues me lo llamas por el teléfono y me dices, quiero esto. Que tengo una mujer que me llama, quiere una lubina a la sal, quiere una pata de cordero, lo que quiera, y yo se lo preparo para el día que ella viene. La verdad es que las mujeres estamos todo el día trabajando, estamos todo el día en la calle, cuando llegamos a casa queremos comer algo rico y no tenemos tiempo, pues llamáis aquí y ya está, listo, solucionado el problema. Pues muchas gracias, Rebe, que ha sido un placer entrevistarte y conocerte. Un besito. Venga, que te voy a poner una tapita de lobito a la sal para que lo pruebe. Aquí, Pepe.